Ahora, hay un grupo de pacientes que como están muy mal alimentados, cursan con la obesidad. Y la obesidad tiene varios grados. El peor es el grado de la obesidad mórbida, que ustedes ven a ese que tiene que sacar a los gordos por las ventanas. Pesan 190 kilos, 200 y eso no es salud. Hay que evitar llegar a eso, y eso se hace con un régimen higiénico, dietético y ejercicio. Para eso es necesario tener el concepto de que hay que hacer una vida sana para tener una vida mejor más tarde.